Descansaremos hasta que baje el sol. Muertos nadie los comprará. ¡Vamos! ¡Ese! ¡Muévanse! ¡Rápido, rápido! ¡Dale! ¡Camine! ¡Vamos! ¿Qué esperan? ¡Apúrense! Podríamos tomar un poco de agua. Solo una copa. Es para él. No sea inhumano. ¡Mátelo! ¡Mátelo!
Perdón, zorro. Perdón. No me mates. Si vuelves a comerciar con seres humanos, será el último día de tu vida. ¡Ahí vienen los soldados! ¡Córranle! ¡Huyan! ¡Huyan! ¡Corran! ¡Levántese! Ya no puede. Suéltenos y yo lo ayudaré. Lo soltaré en su celda cuando lleguemos al cuartel. Son seres humanos. Trátelos como tal. Son esclavos. Esclavos que han escapado con ayuda del zorro. Y usted, caballerito, no se meta o tendré que darle una lección. Estoy listo, capitán. Si los militares no hacen gala de su educación, los caballeros sí. Hay una dama presente. ¡Vamos, jálenlos! Capitán.
Ya habrá oportunidad de recibir esa lección. ¡Vamos! Te quedan dos jugadas. Tú siempre con tus presumidas. Una. Dos. Jaque mate. No puede ser. Nunca me podrás ganar, viejo berrinchudo. Hola, papá. ¿Qué tal, mijita? ¿Cómo les fue con Fray Hernán? Muy bien. Las amonestaciones de nuestra boda empiezan a correr el próximo domingo. Y Diego convenció a Fray Hernán de que él personalmente imparta la bendición. Qué bien, qué bien. Ahora despídete de tu futuro suegro. Hasta luego, don Carlos. Adiós, Elena. Quiero llegar temprano. Necesito sacar esos papeles que quiere el caballero que va a comprar nuestro rancho. Y tú ya lo sabes, viejo cascarrabias. Si quieres otra clasecita, nomás me mandas un propio, ¿eh? Ah, qué Francisco. Tú siempre con tus cosas. Nunca me podrás ganar. Soy mucha pieza, Carlos. Aunque sea la autoridad, no tiene derecho a tratarlos como animales. Pedro, tú no puedes ir por la calle pateando a todos los perros que te ladren. Alguien tiene que pararles el alto. Esa pobre gente necesita de personas como tú y como yo. Que los ayuden, que intercedan por ellos. Muy pronto va a terminar la esclavitud. Y hay que luchar por ello. Pero no ganas nada retando a cualquier militar que se cruce en tu camino. Yo no entiendo cómo puedes soportar todo lo que hacen. El uniforme no los hace intocables. Son mortales como cualquier otro. De acuerdo. Puedes retarlos. Y probablemente mates 4 o 5. Pero entonces tú estarás fuera de la ley. Y las represalias serán contra todos nosotros. Por eso hacen lo que quieren. Les tienen temor. ¿Por qué no se rebelan? Porque las rebeliones van acompañadas de la violencia. Hay que cambiar el sistema, pero de fondo. No ganas nada eliminando a 2 o 3 militares. Mandarían más de asunto concluido. Si no estás de acuerdo, ¿por qué no mandas una carta de peticiones al gobernador firmada por todas las personas importantes de la región? Papeles. Los papeles tardan años en llegar. Y mientras tanto, las cosas siguen igual. Los dos tienen razón. No debemos admitir atropellos. Pero tampoco debemos atacar el fuego con el fuego. No más vino, Kimo. Gracias. Si hoy hubieras peleado con ese capitán, legalmente la razón hubiera sido de él. Y si lo hubieras matado, nadie te salvaría de la cárcel. Es cierto que no debemos cruzarnos de brazos, pero ese no es el camino. Bueno, es tarde y yo estoy muy cansado. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, papá. Tampoco estoy de acuerdo con la actitud que has tomado desde que regresaste de Europa. Deberías interesarte en nuestros asuntos. Discúlpame, pero ya sabes que la política no me interesa. Buenas noches. La juventud de amo Pedro lo hace ser muy impulsivo. Pero no olvide que así pensaba usted cuando nos conocimos en Europa. Tienes razón, Kimo. Así era yo. Pero aquí ninguno de nosotros puede actuar abiertamente. Las autoridades tomarían represalias contra la familia. Sí, eso es verdad. Pero nadie puede tomar represalias contra el zorro. Quieto, huracán, quieto. Ya sé que estar nervioso por ir a otra aventura de zorro, ¿verdad? Ahora, Zorro va a dar merecido al capitán Robles. Pero aunque te lleve el Zorro al peligro y a la lucha, tú siempre debes estar muy guapo y bien arreglado, ¿eh? Espérame ahí.
parte que menos me gusta. Tener que subir esta puerta que pisa más que muralla china. Deja la botella y trae otras dos para el cuartel. La cena estuvo estupenda. Ahora solo falta el postre. Estoy trabajando. ¡Ay! Cuando yo te pido algo, tienes que hacerme caso sin discutir. ¡Suéltala! ¿Quién dijo eso? Yo. ¡Ajá! ¡El zorro! Por fin nos vemos frente a frente. Voy a matarte personalmente. En esta ocasión no podrás huir. Un momento, capitán. Si no le molesta, no quisiera ser interrumpido. Vas a pagar todos tus crímenes, zorro. Corrección. El zorro no ha cometido ningún crimen. ¿Vas a negar que eres un ladrón? Bueno, no. Simplemente le devuelvo las cosas a su dueño original. Yo les robo a ustedes lo que ustedes le roban a los pobres. Maneja esa espada. No creo que sea capaz de dar una lección. ¡Rápido, que esperan! ¡Que no escape!
tapen la entrada con esa carreta. Cálmate, Huracán. Tendrás que volar, pero saldremos de aquí. ¡Apúrense! Y aquí no podrá escapar. Este callejón no tiene salida. ¡Alto a los caballos! ¿Qué diablos pasó aquí? Hey,
Ay, es que yo cayéndome de mesa, porque estaba yo tratando de arreglar la vela de candencia. ¿De veras? Ay. ¿No quieres ir al rancho de Elena? Voy a conocer al nuevo comprador. ¿Por qué no? Ese caballero será nuestro vecino y los Vegas siempre hemos sido muy buenos vecinos. Les diré que sí en tu caballo. De acuerdo. Apúrate. Qué bueno que podían reengañar. Es que es muy bueno. Perdón, amo, pero es que usted se distrajo y nunca hay que distraerse. Dale de comer a Huracán y tenlo listo para hoy en la noche. ¿Sí? Es que solo va a ir por señorita y su abuelo a cuartel. Y por el sur hasta el arroyo colinda con la hacienda de los Vegas. ¿Cuántos caballos de silla tiene para las labores de campo? El rancho tiene 40 de silla y 14 de tiro. ¿Cuánto grano tiene? Suficiente. Hay suficiente para la siembra del año y algo más para uso doméstico. Precisamente ahí vienen los hijos de Carlos Vega, mi vecino. Se los presentaré. Acompáñeme, por favor. Pasen ustedes. Buenos días. Buenos días. Hice que Diego me acompañara aludiendo a la política del buen vecino. ¿Dónde está el famoso comprador? Estaba arriba con papá. ¿Qué les parece si tomamos un poco de agua fresca mientras bajan? Perfecto. Bien. ¿Y cuándo se supone que deben entregar el rancho? ¿Por qué no se lo preguntas a papá? Ahí viene. Caballeros, buenos días. El señor Emilio Walter, los señores Vega, Diego y Pedro, mi futuro yerno. Mucho gusto. Permítame felicitarlo. Tiene usted una novia encantadora. Gracias. ¿No gustan un poco de agua fresca? Hace mucho calor. Muy amable. Pase a sentarse, don Emilio. Gracias, después de usted. Con permiso. Precisamente ahora le preguntaba a Elena cuándo entregarán el rancho. Mañana cerraremos el trato, aunque no hay prisa. Le he dicho a don Francisco que se tome todo el tiempo necesario. Gracias. Con un par de semanas hay más que suficiente. Mañana, después de la firma, comenzaremos a mandar nuestras cosas a la casa del pueblo. ¿Qué les parece si brindamos por el nuevo dueño? Gracias. Bienvenido. Salud. Salud. ¿Y de dónde es usted, señor Walter? Yo soy de Luisiana. Vine aquí de paseo y opté por quedarme. Que sea para bien. No hay clima como el de California. Creo que lo menos que podemos hacer por nuestro nuevo vecino es darle una cena de bienvenida. ¿No crees? De acuerdo. ¿Le parece bien esta noche? Muy bien. ¿A qué hora? Hay que tener en cuenta que las damas necesitan tiempo para arreglarse. ¿A las 8?
Hay varios caballos amarrados frente a la entrada principal. Yo voy a distraer a los soldados. Cuando me persigan, ustedes monten en los caballos y no se detengan por ningún motivo. Tú, ven conmigo. Sor, gracias. Que Dios lo bendiga. Buenas noches. Bienvenida, hija. Me da gusto verte. Cosa que no puedo decir del viejo este que te acompaña. Viejos los cerros, no agraviando al presente. ¿Y ya llegó el invitado de honor? No debe de tardar. ¿Y Diego no está? Ahora baja. Ese muchacho tarda en arreglarse más que tu hija. Esta vez se metió en la boca del lobo. Ahora sí lo sorprenderemos. Rodea la hacienda, es posible que se haya escondido por aquí. ¿A qué debemos esta interrupción, capitán?
Buenas noches, señor Vega. Disculpe la manera de entrar, pero andamos en busca del zorro. ¿El zorro? ¿Quién es el zorro? Un criminal. Y tenemos la sospecha de que anda escondido por aquí. Que yo sepa, el zorro no ha cometido ningún crimen. ¿Tengo su autorización para registrar? Cuenta usted con ella, capitán. Caballeros. Señorita. ¿Qué es un bandido el tal zorro? Es todo un hombre. Según dicen, es un verdadero caballero que defiende a los desvalidos. Y también dicen que es un salteador de caminos. Nadie sabe quién es. Nadie. La verdad es que hace algunos meses que apareció en la región, siempre peleando contra la esclavitud. Y por lo que he oído, es justo y generoso con los pobres. Pues el recaudador de impuestos y los militares no opinan lo mismo. Parece ser que cada vez que lo encuentran, les quita las ganas de volverlo a ver. Pero no se puede negar que es valiente. Siempre firma todo lo que hace con la Z. Yo sí quisiera conocerlo. Dicen que es muy guapo y muy apuesto. Y sobre todo valiente. Vaya, parece que ya te salió un contrincante. No hay cuidado. Yo no se los quería decir, pero yo soy el zorro. Ahí está el dinero. Si desea usted contarlo. Gracias. Estamos entre caballeros. Entregue usted al señor las escrituras. Obviamente todo está en orden. Absolutamente. Ya fueron firmadas por don Francisco. Y fueron legalizadas por el gobernador y por el señor notario. Hace 8 días que he llegado a California y ya he comprado un rancho. Hoy mismo comenzaré a desocuparlo y se lo entregaré el día primero como arreglamos. Muchas gracias, don Francisco. Buenos días, señores. Buenos días. Buenos días, señor notario. Buenos días, don Francisco. Buenos días. Buenos días, don Pedro. Te agradezco tu compañía. Con los años se vuelve uno miedoso. Yo no diría eso. Es peligroso viajar con tanto dinero. Hay que ser precavido. Alguien viene. Creo que es Emilio Walter. Buenos días. ¿Olvidamos algo? Así es, don Francisco. ¿Qué cosa? El dinero. No, señor. Aquí lo traemos. Precisamente. Démelo. La otra.
¿Cómo está, doctor? Creo que podrá salvarse. Quiero saber la verdad, Manuel. Te estoy diciendo la verdad, Carlos. El muchacho puede vivir. ¿Quiere decir que... que la bala no le atravesó el cráneo? Afortunadamente fue una herida en sedal. Entonces podremos llevarlo a la hacienda. No quiero darle más molestias a Elena. Lo siento por ella. Pedro no puede moverse de aquí hasta que no le pare la hemorragia. ¿Y cuándo sucederá eso? Soy doctor, no Jesucristo. Por un verdadero milagro tu hermano vive todavía. ¿Y quieres que le diga como a Lázaro? Levántate y anda. Yo lo cuidaré, no se preocupe. Gracias, hija. Dios te bendiga. Maldito sea el hombre que nos hizo esto. No deben moverlo. Mañana vendré a verlo. No voy a hacerte lo que a las parteras, Manuel. Yo te llevaré al pueblo. Gracias por todo, doctor. ¿Puedo hablar con él? Todavía no recobra el conocimiento. Habrá que esperar hasta Dios sabe cuánto para que nos diga quién fue el autor de esta tropelía. No creo que sea necesario. Ya sabemos quién fue el asesino. ¿El zorro? Así es, don Carlos. La tierra es ideal para hacer fortuna. Les decía a los muchachos que pienso quedarme en California. Ah, aquí tienes tu dinero de los caballos que vendimos al gobierno. Eres un hombre extraño, Emilio. ¿Por qué te dio por vestirte como un caballero? Ya estaba cansado de oler estiércol. De hoy en adelante siempre vestiré así. Al ver que no regresabas con el dinero, fui a buscarte. Y por casualidad te vi salir de la notaría. Fui a arreglar un negocio. Además, es algo que a ti no te importa. Hablé con el notario y me dijo que compraste un rancho. Después supe que asaltaron a los vendedores. Solo usé el dinero para un negocio legal. Que después los hayan matado. A mí no me importa. Pues uno de ellos está vivo. Me lo dijo el doctor cuando me curaba. ¿Vivo? ¿Cómo? No pude haber fallado a esa distancia. Todos fallamos alguna vez. Como yo, que soñaba con estar presente el día que naciera mi hijo. ¡Al diablo tú y tu hijo! Si uno de ellos está vivo, dirá quién los asaltó. Me mandarán a la horca. El herido está inconsciente. Y quién sabe si viva para decir quién lo asaltó. No puedo correr riesgos. Tendré que ir a casa del doctor a rematarlo. En ese caso, ve al rancho que compraste. Allí tienen al herido. Ustedes dos vengan conmigo. Tendrán a Pedro de la Vega. Va a ser muy difícil entrar. No les vamos a pedir permiso. Rodeen la casa y liquídenlo, pero sin hacer ruido.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¿Vinieron a terminar su trabajo? Señor Walter, un hombre que sale así de una casa tiene que ser un maleante. De lo que estoy seguro es que esos hombres no son de aquí. Vinieron a robar sabiendo que iban a estar entretenidos en el velorio. Esos hombres vinieron a asesinar a mi hermano, capitán. Me parece que el capitán tiene razón. Hay muchos malhechores aquí en California sueltos. Lléveselos al pueblo. Y muchas gracias por sus informes, señor... Walter. Emilio Walter, para servir a usted, capitán. Capitán, espero que averigüe qué conexión tenían estos hombres con los que mataron a Francisco e hirieron a mi hijo. No creo que tenga ninguna, don Carlos, a menos que sea gente que trabaja para el zorro. En ese caso, pueden volver e intentar asesinar a mi hijo. No lo creo, pero de ser así, lo protegeremos. Yo cuidaré de Pedro mientras ustedes descansan. Por favor, don Carlos, yo quisiera... Tú y Diego velaron toda la noche. Te vas a acostar y se acabó. Está bien, don Carlos. Y tú te vas a dormir a la hacienda. Pero antes mandas un propio que traiga al doctor. Quiero saber cómo está tu hermano. De acuerdo. Te mandaré a Quimo para que cuide a Pedro. Él mismo te traerá al doctor. Anoche fallaron, pero estoy seguro que volverán a intentarlo. ¿Quiénes habrán sido los malditos criminales? Los soldados hacen guardia en el rancho de Elena. Y mi padre cuida a Pedro, pero quiero que tú personalmente estés ahí por si alguien lograra burlarlos. Yo cuidaré de amo Pedro, con mi vida si es necesario. Voy a visitar al notario. Necesito saber cuántas personas estaban enteradas de esa transacción. Sobre todo que don Francisco llevaba ese dinero. ¿Viste? Tienes que llevar a Solo a ver al notario. Ah.
Por lo visto deben tener miedo de que Pedro hable. Ven, Huracán. Listo. Voy a bajar puerta. Te veré después en el rancho de Elena. Sí. Decirle que me dolía mucho la pierna. ¿Qué pasó con el ranchero? ¿Se muere o no? El doctor piensa que llevándolo a la ciudad se pondrá bien. Como amigo te aconsejo que te largues de aquí. Tendré que matarlo esta misma noche. Si no, me mandarán a la horca. Ese es asunto tuyo. Francisco y Manuel estarían bien si no hubieran ido a ayudarte anoche. A esos dos ya les tocaba. Además, todos tenemos que morirnos. Yo regreso mañana a Nevada. Será mejor que lo pienses. ¡Santa María de los Aparecidos! ¡Ayúdenme! ¡Quítenme esto! ¿Qué están haciendo conmigo? ¡Ayúdenme! ¿Qué eres tu vieja? ¡Auxilio! ¡No, no! ¡Así no me llevo! ¡Por favor, suéltenme! ¿Qué quieren hacer conmigo? ¡Déjenme! Cambio de guardia. Ahora te toca a ti y a ti. Y luego sigues tú. ¿Qué pasa, Manuel? ¿Cómo está? La hemorragia ya paró. Parece que su estado es normal. Bueno, pero entonces, ¿por qué no despierta? Cálmate, Carlos. Parece que el peligro ya pasó. Su estado es delicado debido a la cantidad de sangre que ha perdido. Bueno, de acuerdo, de acuerdo. ¿Pero qué podemos hacer? Yo había pensado que sería prudente llevarlo a la ciudad. Allí pueden hacerle una transfusión y lo pueden atender mejor. Pero, ¿llevarlo a Los Ángeles en este estado? Sí, aquí ya no puedo hacer nada más. En la ciudad tienen el equipo necesario. Tú eres un hombre de recursos.
Llévalo allá cuanto antes. ¿Tú no vendrás conmigo? No es necesario. Además, yo tengo otros enfermos que atender aquí. Llévalo al Hospital de la Caridad en Los Ángeles. Aquí explico al doctor Millán todo lo necesario. Gracias, Manuel. Saldré para allá al amanecer. Kimo, tú te quedarás aquí con mi hijo. Voy a la hacienda por una diligencia y avisarle a Diego. Ay, sí, señor. Muy bien. Por ningún motivo te separes de él. Volveré en cuanto pueda. Sí. Gracias, Manuel. Te veré a mi regreso. Adiós, Carlos. Es que yo creí que... ¿Kimo? 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 ¡Sargento, está cerrado! Algo pasa allá adentro. ¡Abra pronto! ¡A un lado! ¡Abran la puerta! ¡Es una orden! Maldito zorro escapó. Vamos a avisarle al sargento. ¿Qué me mira? Vamos, dígamelo. ¿Quién más lo sabía? Lo juro que nadie. ¿Quién, además de Emilio, Walter y tú, sabían que don Francisco llevaba ese dinero? No lo sé, no lo sé. Le juro que solo nosotros y Pedro Vega estábamos ahí. Ay, qué vergüenza. ¿Nadie más sabía de ese dinero? ¿Ninguna otra persona? No. ¡Contesta! Le juro que nadie lo sabía. Esta vez tuviste suerte. Pero si vuelvo a saber que despojas de sus tierras a los pobres o que ayudas a alguien a que lo haga, terminarás en el fondo del río. Sí. ¿Eh?
Prepara la diligencia. Salimos a Los Ángeles por la mañana. Sí, amo. Buenas noches, amo. ¿Quiere que le sirvan de cenar? No. Avísale a Diego que baje. Quiero hablar con él. Está bien. Amo Diego. Amo Diego. El amo Diego no contesta, patrón. Diego, despierta. Diego, abre. Diego, abre. Te estoy hablando. Felipe. Felipe. En mi escritorio están las llaves, tráelas. ¿Qué pasa, Felipe? Diego. Diego, ¿qué diablos te pasa? ¿Por qué no contestas? Perdóname, es que estaba profundamente dormido. Siempre te pasa lo mismo. Quiero hablar contigo. ¿Tú dirás? El doctor dice que debo de llevar a tu hermano a Los Ángeles para que lo curen. Así que saldré para allá por la mañana. ¿Y no crees que le haga daño viajar tan pronto? Manuel dice que ya paró la hemorragia, que en cuanto más pronto lo lleve, mejor. Quiero que acompañes a Elena hasta que yo vaya por Pedro. Enseguida me visto. Ah, y otra cosa. Elena se mudará a esta casa. No está bien que quede sola en el rancho. Como tú ordenes, papá. Buenas noches, capitán. No se preocupe, que esta es solo una visita de cortesía. Si usted me da su palabra de que no gritará, quitaré mi espada. Alguien cometió un crimen y tratan de achacármelo. Quiero que sepa que yo no maté a don Francisco. Y voy a probárselo entregándole al verdadero culpable. Usted asaltó a don Francisco y hace unas horas volvió a tratar de matar al joven Vega. Mis hombres lo vieron. Yo no fui. Alguien se hace pasar por el zorro. Eso suena un poco increíble, ¿no le parece? Antes de 24 horas le probaré que el zorro no es un criminal. No intente hacer nada si quiere conservar la cabeza en su lugar, capitán Robles.
llama? Soy Diego. Abre, Elena. Disculpa que llegue tan tarde, pero me quedé platicando con papá. Qué bueno que llegaste. Trataron de matar a Pedro otra vez. Pero no pasó nada. Nada, gracias a Dios. Y a tu sirviente. Desgraciadamente, el asesino escapó. Mandaré a Kimo a descansar. Yo te haré compañía hasta que venga papá por Pedro. Voy a hacerte un café. ¿O prefieres un chocolate? Café, bien cargado. Muchas gracias, Kimo, por haberle salvado la vida a mi hermano. Oh, señor, no fue nada, pero... Shh, venga por acá. Tenía usted razón. Pero desgraciadamente yo no pude atrapar a asesino. Este látigo prueba que ese individuo venía disfrazado de zorro. Esta noche pude constatar que mis sospechas están bien fundadas. Pero necesito tu ayuda para hacer que el chacal vuelva a atacar. Usted sabe que siempre cuenta conmigo. Necesito que te vayas a la posada rápidamente y hagas correr la versión de... Pues, como le decía, don Carlos irá hasta Los Ángeles llevando su hijo para que lo curen. Pues Dios quiera que se salve. Pedro es un buen muchacho. Solamente los ricos pueden darse este lujo. Gastar tanto dinero nada más para ver un doctor. Este convejas son para que arropen el herido y no se vaya a empeorar. ¡Ah, son doyones! ¡Soy hondoya! ¿Y eso qué quiere decir? Que este mundo, siendo uno injusto, yo solamente ganando $30 al año y trabajo como un burro. ¡Adiós! Adiós. A este le vista. Que se mejore. Gracias. ¡Mira! ¡Mira! Que le vaya bien. Viejo regrese de Los Ángeles con su hijo bueno y sano, tú serás hombre muerto. Eso no sucederá. Los liquidaré en el camino. Siento no poder quedarme para verlo. Le escribí a mi esposa diciéndole que regreso a casa. Este es el equipaje de la señorita Elena. Sí, sí. ¿Qué pasó? El pez mordió el anzuelo. Pero yo temo por la vida de su señor padre y de su hermano. Corren grave en peligro de muerte. Tranquilízate. El zorro lo seguirá a distancia. Ah, entonces yo ensillando huracán de inmediato, ¿eh? Yo debería ir con ustedes. No, hija. El viaje es muy pesado. Tú acompañarás a Diego. Hasta luego, don Carlos. Adiós, hija. Suerte, padre. Adiós, Diego. Adelante, Juan. ¡Ya! ¡Ya! Suerte que esté aquí la señorita. Tenemos algo muy importante que hablar. Será en otra ocasión, capitán. Ahora tengo un asunto muy importante que atender. Con permiso. Usted no va a ningún lado.
Tenemos que hablar. Está abusando de su autoridad. Tengo que irme. Si usted trata de huir, es hombre muerto. Mire. Solo quería entrar en mi casa. No soporto este sol. Se acabó el teatro, don Diego. O debería llamarle zorro. El capitán debe estar bromeando, pero me parece de muy mal gusto. Hace 6 meses que usted regresó de Europa y hace 1 mes que empezó a operar en San Francisco el zorro. Es un dato muy interesante. ¿Es verdad o no que durante su estancia en Europa usted sostuvo varios duelos? No sé qué tenga que ver eso con su acusación. Mucho. Después de su llegada, el zorro apareció en esta región asesinando a gambusinos y marcando otros con su espada. Usted tiene mucha imaginación. ¿Qué es lo que piensa usted probar, capitán? Usted sabía que al morir su padre heredaría en esta propiedad la mitad de usted y la mitad de su hermano, ¿verdad? Lo ignoraba, pero me parece lógico. Usted asaltó y mató a don Francisco y a Pedro con pretexto de robarlos. Pero lo que en realidad quería era quitar a su hermano del medio para quedarse con toda esta fortuna. ¿Está usted loco? Tú sabes que yo sería incapaz de hacer una cosa así. Él es capaz de cualquier cosa, señorita. Todas esas acusaciones son falsas, y usted lo sabe. Por el contrario, estoy seguro que colgaremos al hombre que me marcó en la frente. Entonces, ¿es verdad que él es el zorro? Absolutamente, señorita. Pero mañana pagará todos sus crímenes. ¡Pronto, sigan al zorro! Capitán, usted nos ordenó que no lo perdiéramos de vista. ¡Sigan al zorro, imbécil! ¡Es una nueva orden! ¡Sí, tras él! ¡Síganle! ¡Que no escape! Esta tarde le entregaré en el pueblo al salteador asesino, el zorro. Creo que esa nota es para usted, capitán. Y esto quiere decir que las acusaciones que me hace el señor son producto de su imaginación calenturienta. Te suplico me perdones por haber dudado de tu integridad. Todo está olvidado. Y ahora, capitán, si nos permite, tenemos un asunto que arreglar. Estuviste genial, Kimo. Gracias. Con esta ropa, yo me sentía como diablo de pastorela. El amo Pedro y sin un padre, hace rato están viajando en diligencia. Tal vez el zorro va a llegar tarde. Dios quiera y no, o no me lo perdonaría nunca. Y Buda tampoco me lo perdonaría a mí. ¿Qué? Lo bueno de todo esto es que Kimo se ahorró viaje a pueblo para dar mensaje a capitán. Juan.
¡Quietos! No sé cuál de los dos es el asesino. Pero no correré riesgos. ¿Cuál de los dos haría esto? Emilio Walter. ¿Quién iba a pensarlo? Así es, señor Vega. Pero en unos días pagará sus crímenes. Será colgado. ¿Y fue el zorro quien lo entregó a la justicia? Así es, don Diego. ¡Qué barbaridad! ¿Y nosotros que pensábamos que era un criminal? No, señor. Es todo un hombre y un caballero. ¿No es así, capitán? Así es, señor Vega. ¿Saben? Me sentiría orgulloso de tener un hijo así. We'll be right back.